que se conecte a alguien porque pues bueno, me, apetece, me apetecía conectarme a través del Facebook Live. Es mi primera conexión del año, así que nada, quiero aprovechar y eh, pues mandaros a todos y todas los que me estáis viendo y los que me veréis más tarde eh, un urte de berrión como una catedral, o sea, un feliz año como una catedral, cariño y Kercho, hola cariño, me dice ¿qué tal estás? bueno, ¿qué pa dice mm, Buenas de Barcelona, Fortunito Vesga, ¿qué haces allí en Barcelona? bueno, ya me contarás cariño, Jordi Serra, hola Soso hola cariño y Kercho ¿para cuándo peluquería que tiene nuevo? bueno eh, tengo que decir que, que peluquería Katy ahora lo teníamos pensado grabar a principios del año, pero bueno, no por un asunto personal no podemos hacerlo de momento, pero la idea es continuar más adelante. Y respecto a peluquería Katy, tengo que comentar una cosa muy importante. Danilo dice guapo, feliz año, maja, dice Eli Espinosa, muchas gracias. Hola amiga, desde Menorca con amor. Oliver, ¿estás en Menorca? Pero estás viviendo allí o estás de vacaciones? Cuéntame, cariño, que no sé nada de ti, cuéntame que necesito Coti Coti. Carlos Crepado, hola, qué alegría, cariño, qué alegría me da que te dé alegría, cariño. Fortunieto, que me he mudado para dormir caliente todas las noches. Pues no me extraña, cariño, no me extraña. Pero te has mudado y nada, eh, y ya vives allí. Entonces, pues nada, los cumpleaños tendremos que ir allá a Menorca, ¿no, cariño? En febrero volvemos al circo Inglaterra, te recuerdo que estábamos enganchadísimos todos allí. Y Kercho, ay, al circo Inglaterra, al circo Inglaterra, qué circo, ay Kercho, te recuerdo que estábamos enganchadísimos todos allí, pues cariño, pues pues nada, yo encantado de que estés enganchados en, en Inglaterra y donde haga falta, cariño. José Nagore, ¿qué tal por Donosti? Pues me lo he pasado. Me lo he pasado genial. Ha sido muy especial porque he ido, hemos ido mi marido, un amigo que ha venido a verle de allí de Uruguay, eh, mis amachus, las amachus de las niñas, mi prima y, y amachus de Belén. Y luego hemos ido con las niñas. Y nada, muy bien. Lo hemos pasado súper bien. He hecho un reportaje, un reportaje que lo subiré mañana, cariño. Así que nada, no te lo pierdas, ¿vale? Son muchos temas los que han salido ahora mismo. Eh, vamos a ver. Eh, ay Me está escribiendo a través del WhatsApp, pero no puedo contestar, cariño. Si estás aquí dentro de, del Facebook Live, escríbeme a través del Facebook Live, ¿vale? Escríbeme a través del Facebook porque no me puedo meter, porque si no se desconecta, ¿vale? Eh, hola, bajo cero, dice Jesús. Cariño, ¿qué estás bajo cero? Abrícate bien el chochete, cariño estás muy guapa, dice José Antonio Álvarez, pues cariño, eh, gradúate las gafas. Bueno, la verdad es que sí que estoy guapa. ¿Para qué negarlo, cariño? <laughs> Sigo un poquito con la tos, pero bueno, ya estoy mucho mejor, eh. Estoy mucho mejor. De vez en cuando toso, he hecho algún esputo, pero estoy mejor. Cariño, 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 cariño. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo dices tanto cariño? Porque me encanta, me encanta esa palabra. Me encanta esa palabra, cariño. Esa sesión, ahora sí que me enfado, no te vayas. Uy, tomo nota, esa sesión privada. Esto empieza a desvaliar todas a dormir, dice Joan San, 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 Santos, que me está escribiendo por privado. Eh, me encanta lo de cariño, cariño. Cuello alto, yo me ahogaría. Ja, 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 No, este no, porque es un cuello ancho. Entonces no me ahogo, cariño. Todo lo contrario, me abriga, cariño, me abriga, eh, Josefina feliz año artista muchas gracias josefina Pura. me duda eh, oliver me he mudado aquí ven cuando quieras pues cariño ya nos ya nos dirás estás en menorca no vamos ya nos contarás a ver qué tal cariño estamos enganchados a peluquería Cati dice y kercho pues cariño vamos a vamos a intentar yo a ver yo también tengo que decir una cosa eh, nos me falta sacar las tomas falsas o sea por lo menos hay cuatro capítulos más de tomas falsas que son divertidísimas, ¿vale? Me faltan sacarlas, pero las sacaré. Eh, yo también he estado un poquito así el mes de diciembre, sobre todo al principio por una historia que me ha pasado. Eh, he estado un poquito bajita de moral y dejé, dejé de hacer vídeos porque necesitaba desconectar. Bueno. A ver, el canal no lo abandoné de todo, del todo, porque he seguido subiendo cositas, pero no de la forma que lo, lo, lo hacía antes de diciembre. Entonces, me dio como una pajarera, cariño, desconectar, estaba a desconectar, y tengo todavía eso, cuatro capítulos de tomas falsas que son muy divertidas. Entonces, pues bueno, tú no te preocupes que ya las sigue subiendo. El lunes que viene ya tendréis las tomas falsas de, de, de peluquería Katy y nada yo estoy pensando en, eso, en volver a hacer el capítulo de Rosaura el nuevo capítulo y bueno ya volviendo un poquito a, a bueno, volviendo, recargando las pilas, me ha venido bien para recargar las pilas, y a veces es necesario recargar las pilas, está claro, y volver un poquito al ataque. También eh, tengo que decir que, bueno, pues esta, esta semana pasada, sobre todo el jueves en el Badulaque, eh, pues la verdad es que tuvimos una actuación en el Badulaque maravillosa, o sea, maravillosa. Estuvimos solo Jace y yo, porque nuestra Capri, pues está, está no puede venir por un asunto personal, pero... Pero estuvimos la Jess y yo. Y, y nada y fue maravilloso vinisteis millón de personas o sea hacía mucho tiempo que no veníais tanta gente o sea de repente nos encontramos con 150 personas en el Badulaque y el jueves esperamos lo mismo porque encima es la noche de Reyes y esperamos que también venga una afluencia de gente y la verdad es que fue como un subidón de, de adrenalina habíamos estado algunos días de diciembre que de repente el, justo fíjate el día 22 de diciembre, antes de Navidad, eh, estuvimos Gis y siguió actuando. A las 11 había 7 personas, o sea, estábamos un poco desmoralizadas, ¿no? Como, ojo, pues nada, no, pues si la gente no viene en Navidad, imagínate. Pero el jueves pasado fue como, un, eh, no sé, nos resarcimos de todo ese cariño, de todo ese, ese amor y vuestra asistencia, vuestras risas, que fue, fue genial. genial. Ay. Bueno, pues pues nada, cariño, eh, que sigo aquí. Lo que pasa es que se si me ha desconectado, cariño, entonces no, pues eso, pues que sigo aquí, me he vuelto a conectar. Entonces, pues nada, pues estoy esperando a que a que volváis y a que estéis conmigo otra vez. No sé los temas, no sé qué me habéis comentado. Me imagino que lo podré, lo podré ver en el chat y en el, en el chat que ya queda aquí a, en, en el Facebook y así os podéis os podré contestar un poquito a todos porque claro me habéis escrito un montón de mensajes y no podía no podía esto no podía contestaros eh, eh, bueno vamos a ay espera un poquito ay no que no ay que no me deja leerlos bueno los últimos sí que dice dice David Polo pero qué cariño pero cariño, ¿tienes frío? Pues estoy súper abrigada, cariño. Buenas noches, amiga. Me dice Dani Casamayor, Josan. Me alegro que bien por Donosti. Pues muy bien, siempre siempre muy bien. De hecho, esas bromas que hacemos de, de Donosti son bromas, al fin y al cabo. O sea, no, no, tienen, no tienen nada de, de realidad. O sea, siempre hacíamos como la broma, porque yo tuve un novio de, de Donosti. Pero bueno, pero a ver. Una tontería, o sea, es una, una broma que hago y me encanta, como la gente también se ríe, pues esos piques entre ciudades. No sé, si actuáramos en más en Donosti, veríais que también nos meteríamos con Bilbao. Entonces, pues bueno, pues está, está, está bien, para, para hacer la broma y para que la gente se ría, pues está bien. Y dice: ¿Ya tienes fecha para vecina a venir a Barcelona este 2017? Pues mira, en febrero, lo más seguro, lo más seguro ¿vale, Oscar? En febrero. Aterrizaremos en Barcelona, lo más seguro, vamos a tener que hablar con, pues con locales, con los calechea, con más sitios, con más locales, pues no sé, a ver quién, quién nos acoge en su seno, cariño, en sus senos en Barcelona. Y nada, me imagino que volveremos pronto, porque no queremos descuidar a la gente de Barcelona que nos queréis tanto. Que es que es una pasada, cada vez que vamos es, eso se peta. Es impresionante, impresionante. Vamos a ver. Hola cariño dice Dani casa mayor bueno hola mi vida qué tal estás feliz año nuevo feliz año para ti también Antonio Truñón dice hola hero muchas gracias cariño muchas gracias por lo de hero Mayonet, tú hablas de la ma... de la mermelada no hero eh, David Polo por eso te digo si tienes frío ah vale vale queremos que vengas a Barcelona ya Jordi pues hay que conseguir un local que nos lleve a Barcelona cariño porque claro nosotros ir a Barcelona de incógnito y actuando en la calle, pues no, ¿me entiendes? pero pero que me encantaría ir a Barcelona, nos encantaría y ya estamos pensando en la fecha eh, pero bueno, a ver, a ver si conseguimos locales. Isaac, hola cariño, hola Isaac, guapísimo cariño, os espero, dice Oscar, pues sí, no os preocupéis que no, no os preocupéis que yo daré mucho a la vara, veniros a Barcelona a actuar en el Látame con Patrick. Bueno, pues ya eso sería cuestión de hablar con Patrick eh, muchas veces, a ver, es como cuando de repente viene alguien de, de, de Barcelona o de, o de otra ciudad y quiere actuar en el Badulaque. A ver, eh, una cosa es eh, que, que tus amigas o las que actúan, pues como Paty, que yo estoy segura que estaría encantadísima de que actuáramos con ella en el Atame, pero claro. Eh, quien paga no es Patrick, es el jefe o el encargado. Entonces, pues bueno, pues eso es un poco más, complica un poquito más las cosas. Yo estoy segura de que la Patrick eh, estaría encantada de que fuéramos. Pero claro, eh, ¿me entiende lo que te quiero decir? O sea, no la podemos meter en un compromiso, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, ya imagino que, que eso, que mmm, sería cuestión de mirar más alternativas y de mirar más sitios. Pero bueno, pero, pero vamos, que yo encantado de ir a Barcelona y de estar con mis amigos catalanes, cariño, y de comerme un buen churro catalán, cariño. Eh, Sandra, te decía que Neko ya te ha visto y daba besos a mil, saludo. Ay, Sandra, cariño, que no te, no te leía, que Neko te ha visto. Ah, pues un besito muy grande para Neko, para Super Neko, cariño. Muchísimas gracias, mi vida, ¿qué tal estás? Bueno, espero que bien y espero que, que muy bien, que te lo mereces todo, Sandra eh, Jordi, entiendo que el que pasa es el dueño del establecimiento que no la, no, la que actúa no, no es que pase no, no, esto no se lo hemos propuesto yo no lo conozco, ni tampoco ni tampoco esto, pero, pero quiero decir eh, pasa lo mismo que en el Badulaque M mucha gente a lo mejor de repente se viene a Bilbao y nos dice oye, que ojo, me gustaría actuar como vosotras en el Badulaque, pero claro, nosotras no nos podemos hacer cargo ¿me entiendes? y el badulaque pues bueno pues no va no va a coger y decir venga te voy a pagar a ti que vienes de otra ciudad ¿me entiendes lo que te quiero decir? al final eh, eso eh, somos todas amigas pero eso a mí me encantaría eh, que vinieran, vinieran más amigas actual pero claro yo no puedo costear los gastos y a la patrick le ocurrirá lo mismo entonces pues bueno pues me imagino que, que mmm, que con el tiempo pues bueno pues se podrá hacer algo se podrá buscar algún local yo también eso pienso por ejemplo la osca lechea que siempre que hemos ido pues la hemos llenado ¿no? y demás entonces eh, también estuvimos en, en un bar ay cómo se llamaba cariño el rufián estuvimos por allí por, por cerca de la del ensanche del sam, de bueno no de la ay, diagonal sería no diagonal diagonal no cariño bueno Estuvimos por ahí, en, en el Rufián, y el bar era pequeñito, pero se, 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 se petó. Entonces, eso, yo creo que si vamos a Barcelona y hay alguien de Barcelona que está viendo esto, o que lo ve más adelante, cariño, porque mucha gente no ve el vídeo en el momento, pero sí lo ve al día siguiente y demás, eh, si hay alguien de Barcelona que esté viendo esto y tiene una sala y quiere que, pues, que atuemos nosotras, yo también le digo que nosotras llevamos gente, o sea, que en Barcelona tenemos esa suerte, ¿no? Y tenemos esa, esa suerte, como tampoco vamos mucho, pues la gente nos ha cansado de nosotras. Entonces somos como los hombres G cada vez que aterrizan en México, cariño. Aquí estamos hasta los cojones, hasta los coño, de los hombres G, pero van a México y se vuelven locas. Pues lo mismo nos pasa en Barcelona, cariño. Eh, dice, paga, sí, eso es. Eh, te he entendido, ¿eh, cariño? Te he entendido. Bueno, eh, un amigo mío, que no voy a decir el nombre. Que eh, no voy a decir un nombre, pero es un, un amigo jovencito, cariño. Eh, llévame a mí a actuar, dice, dice este chico que no, que no puedo decir su nombre, cariño, que me lo ha prohibido. Eh, a ver, eh, John, él se llama John y bueno, él me pide que os haga publicidad de un grupo eh, de un grupo que tiene en el en el, en el WhatsApp. Y en, en Instagram que se llama Euskalgay. Bueno, yo me metí al grupo, la verdad es que me, me estuve un par de días, pero claro, eh, a ver, yo me vuelvo loca con tanto grupo, ¿me entiende? Me vuelvo loca, porque de repente, eh, eso, yo tengo grupos de todos todos los miembros de mi familia, mis amigas, las Felini, ta, ta, tu, tu, tu. O sea, ten, tengo grupo para hacer y tomar. Entonces, de repente, meterme en un grupo de gente que no conozco, todos. Muy jovencitos, muy majos, porque adoro a los jovencitos, pero claro, el salto generacional se, se, eh, te se nota, ¿me entiendes? Entonces, claro, tú cuando, cuando interactúas con chavales muy jovencitos que tienen una forma de ver las cosas, pues distintas a las tuyas, eh, distinto, distinto a lo que lo ves tú, y no solo es eso, eh, con otra energía. Pues yo cogí y dije, bueno, pues nada, yo tengo una energía como más plus, 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 plus y claro, de repente no voy a tener 140 mensajes en el móvil que a mí, a lo mejor, en un momento dado puntual, ni me van ni me vienen. Entonces eso, decidí salir, pero súper agradecida y súper contenta de que este amigo misterioso, pues me hubiera metido en ese chat. Entonces, si hay alguien joven dinámico, alegre, que quiere conocer a otros chicos en Euskadi o en otras partes del mundo, cariño, porque es un es un es un chat de WhatsApp para todo el mundo, cariño, para todas las partes del mundo os podéis meter en, en, el, en el Instagram de, de eso, de Euskal Game, y nada, y ahí podéis hablar y bueno, hablar de un montón de cosas, cariño, hablar, incluso aprender, muchísimo euskera, cariño. A ver, vamos a ver. Eh, ¿Y qué caché pedís? Pues mira, nosotras es que es muy fácil, muy fácil. Nosotras eh, en Barcelona mmm, cobramos una entrada a la gente. O sea, por ejemplo, la Oscar Lechea co cobramos una entrada. Y entonces viene tanta gente que es que la Oscar Lechea no tiene que pagarnos nada. O sea, lo que lo paga es el público. O sea, ponemos una entrada de 5 euros, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese dinero va a nosotros, o sea, la taquilla va íntegramente a nosotras evidentemente, claro por eso llevamos a la gente no eso eso está fuera de fuera de discusión y entonces, luego, por otro lado, la gente que en un momento dado está allí y se va a tomar una cervecita, pues eso se lo queda la Euskal, la Euskal Echea y normalmente el trueque suele ser bastante interesante ¿por qué? porque además de que viene mogollón de gente eh, ellos salen ganando y nosotros salimos ganando, entonces pues bueno pues es un arreglo que, que en Barcelona sí que podemos hacerlo. En Madrid es más complicado, porque en Madrid hemos estado actuando en, en La Imperdible, un bar de allí de Madrid, y demás, que tampoco tiene un, un, un medi, unos medios publicitarios muy extraordinarios o muy, muy, muy fuertes, pero en Madrid es diferente. O sea, el público que tenemos en Madrid, que es maravilloso, es muy poco en comparación con el público que tenemos en Barcelona. En Barcelona nos adoráis nos queréis y sabemos que eso que cuando cuando volvamos a ir sabemos que otra vez vamos a tener un montón de gente eso nos pasa nos pasa en Barcelona y nos pasa en Gijón en Gijón también la gente nos adoráis es impresionante o sea son dos ciudades que siempre las tenemos las tenemos ahí como como pues bueno, en cuenta, porque son dos, dos ciudades que esto y Madrid también, evidentemente, Madrid también las tenemos en cuenta porque sabemos que hay que ir a Madrid para que para abrirte al resto de, de, del mundo. Sabes, tú vas a Madrid y puede haber gente que te vea de Toledo, de Valladolid, de Alicante, y en ese sentido, luego, pues poder contactar con, con esa gente para poder seguir actuando a otros sitios. ¿no? Madrid es importante en ese sentido, pero en cuanto a gente, Barcelona. Y Gijón, vamos, son. O sea, es que te quedas alucinado, alucinado de la cantidad de gente que, que nos quiere allí. De hecho, me encontré con Fer y su novio en el Badula, que nos encontramos en, en la noche vieja en Nochevieja, y me dijo: Ojo, no sabes cantidad, la cantidad de fans que tenéis allí en Gijón, y, y lo sabemos, ¿eh? lo sabemos. Si todo va bien, nos casaremos el próximo año. Nos encantaría que estuvieses en nuestra boda. Sería increíble. Va a ser un montón de estremiños. Estuvimos viendo vuestra actuación. Pues sonan, cariño, ¿dónde sería? Cuéntame y me dices, porque eh, estuvimos hace poco en Asturias actuando también para una boda de dos amigos y fue maravilloso, maravilloso. Isaac, Mario, 20 antorremolinos. Hay que hay montones de locales. Mario, 20 antorremolinos, hay montones de locales. ¿Quién es Mario? Cariño. Ay, cariño, no te entiendo. ¿A quién le dices, cariño? Bueno, a Mario, Mario. Ah, Nago. Ah, vale, vale. Pues mira, en Torremolinos no, no se atreven a llevarnos. Hemos ido, la última vez que fui, fui al Cruising, un local bastante peculiar a la hora de actuar, porque era el mismo dueño que, el, que, la, Void, que la Noite de Madrid y era. A ver, eran unas condiciones eso, era, era estar toda la noche actuando, toda la noche. O sea, sí, pues con otras travestis que también estaban y hacías como rotación, como y eso, pues no, la verdad es que no, 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 no me gusta porque de repente tú estás actuando y se te va la, se te va la cabeza, o sea, ya no sabes lo que decir. Y a mí me gusta eso, despedir el espectáculo, actuar una hora, una hora y media, despedir hasta siempre, hasta hasta mañana descansar la pelota o si no, si quieres esto, pues hacer otro pase, pero pero con, con dinerito, ¿me entiendes? O sea, que sean dos trabajos, entonces, claro, allí no tuvimos como la oportunidad, ¿no? Era un poco un poco raro. Entonces, ojalá que en un momento dado, eh, pues nos llamen para torremolinos. Y nos llamen, cariño, nosotras estamos, somos super pasivas para eso. O sea, nosotras, donde nos llamen, ahí vamos, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, ¿cuál es el número de WhatsApp de Euskal Gai? Dice Sonan Osorio. Eh, pues nada, eh, cariño, John. Eh, fíjate en Sonan Osorio que ha preguntado por el número y éntrale a, en privado y se lo das. Y le metes también, que yo creo que Sonan está súper interesado y súper, súper contento de que le metas en ese maravilloso grupo, cariño, que a lo mejor encuentra pareja, fíjate lo que te digo, o a lo mejor encuentra trío, cariño, que eso puede ser algo maravilloso, maravilloso. Aquí, Nagore Ore, juntando corazones, cariño, eso es una pasada. Tiene, tiene muy buen gusto en Barcelona, pues muchas gracias, en mi vida. Eh, José Ángel dice, hola amiga, voy a beber un poquito de agua, ¿vale? Porque me va a entrar un poquito de tos. <coughs> La flema. Un momentito. Mm. Así. Ah, y ya está. Ya ha pasado. Hola amiga, dice Os José Ángel. Un besito muy grande, cariño. Hacim Medela. Os quiere mucha gente. Sois lo más, dice Hacim. Pues muchas gracias. Yo estoy convencidísima de ello. Estoy convencidísima. Pero, claro una cosa es la gente y otra cosa es que, que el local pues se atreva a, a, a esto, pero bueno no sé, ojalá que, que tanto en Barcelona eh, en Mar, tanto en Barcelona como en, en otros sitios, pues bueno, pues la gente quiere apostar sobre todo, eso ya te digo en Barcelona es que es una pasada ¿Tenías que ir al Ll o la noche en Chueca? Eh, pues eso, es que son a ver, son locales que a mí me encantan verlos como espectador me entiendes? pero actuar en esos locales estar toda la noche actuando y demás es como complicado ya la noche estuvimos en su momento y la verdad es que bueno pues no estaba mal no estaba mal porque porque pues bueno el antiguo dueño nos dejaba el apartamento que, que justo arriba de la noche entonces solo teníamos que salir de trabajar y irnos directamente al piso de arriba a descansar a dormir y la verdad es que bueno pues también nos pagaban el viaje, las condiciones no eran tan malas, y bueno, no, no se estaba mal. Pero el rollo de ese maratón de estar una travesti detrás de otra, que estás actuando una hora o una hora y media, y tienes que volver a darlo todo al cabo de dos horas que han actuado las otras dos travestis que normalmente se enrollan y que tardan como tres horas cada una, pues la verdad es que me entiende lo que te quiero decir, eso, eso no sé, es como un poco... Quiero decir que si lo tenemos que hacer lo hacemos, ¿eh? o sea no estamos ahora mismo nadie en ningún momento para decir que no, pero vamos que nos da un poquito de pereza. Sonan, Nao, cómo haces para que todo te la sude. Me encanta que te pases todo por el coño. De mayor quiero ser como tú. Pues mira a lo mejor no sé, Sonan pues no sé no sé qué decirte. No me la suda todo, no no me la suda. Lo que pasa es que sí que es cierto que a mí me han hecho me han hecho mucho daño. Mucha gente, bueno, no mucha gente, desde pequeño, ¿no? He sufrido un montón de desprecios eh, por la sociedad en general, por el sistema en general. Eh, he sentido muchos desprecios. Entonces, la mejor manera, pues, es ponerse el mundo de montera muchas veces se coge y decir, paso, o sea, paso. Porque si la opción, la otra opción era eh, deprimirme y hundirme y, y desaparecer. Pues no, nadie lo ha conseguido ni nadie lo va a conseguir. Nadie. Entonces, entonces eso, eso poco a poco, cuando tú, por ejemplo, yo, una época muy dura de mi vida, eh, fue los, la primera edad de los 20 años, que claro, todo el mundo dice, ¡ay, 20 años! ¡Qué maravilla! ¿Quién los volviera a tener? Pues yo, ni de coña, ni de coña, porque en esa edad, pues eres muy, eres menos maduro. Está claro, o sea porque claro, solo tienes 20 años, no tienes tanta experiencia ante la, ante la vida. Y, y el caso es que, eso, que yo vivía una situación eso, con mi familia, con mi padre, etc., en, en casa, pues que no aceptaba mi sexualidad. Yo, pues eso estaba como perdido, había dejado los estudios, tenía como pensamientos de, pues, de, de, de que me iba a morir, muchas cosas malas, muchas cosas. Y tuve una época eso, pues, pensando en suicidarme, ¿no? En, en coger y, y tirarme por el primer puente, ¿no? De hecho, una vez salí convencido a hacerlo, ¿no? Porque ya no podía más, no podía más con mi vida. Y, y la opción fue eh, esa. La opción fue, eh, aunque en ese momento eh, pensé que era un cobarde porque no me atrevía a dar el paso, eh, con el tiempo, el tiempo me demostró que eso, no haberme tirado por el, por el puente o no haber, no, haber, no, no haber hecho que yo desaparezca, desaparecer del mundo, eh, fue la mejor opción, la mejor opción que pude, pude tomar, aunque en ese momento no era consciente. ¿vale? Entonces, yo con el, con el tiempo, pues bueno, he ido, he ido aprendiendo que cuanto más te quieres a ti misma. Y más eh, respeto te tienes a ti misma, y a los que conviven conmigo contigo, los que están alrededor tuyo, eh, pues más, más buenos amigos tienes, la gente chunga se va alejando, eh, la gente te va, te va respetando como eres. Es, para mí es maravilloso, por ejemplo, tener una familia ahora mismo, hoy está en Donosti, que me lo pasa súper bien además, y está con, con mis hijas. Y tener una familia que coges en un momento dado, te pones una peluca, te pones, te pones de una gore gore, y ellas son las primeras fans. Tener una madre así, que, que sea tu primera fan, tener amigos que te quieren, te respetan, tener una pareja que, que, que en ese sentido te respeta y te apoya. Entonces, ahora mismo yo tengo una suerte que si en un momento dado yo hubiera acabado con mi vida, en aquel momento, nada. Es que no tendría nada. No tendría. A lo mejor sí tendría. Quiero decir que, yo qué sé, pues que de repente me hubiera reencarnado en, yo qué sé, en la infanta Leonor, ¿me entiendes? Pero, pero no sería, no sería yo. No hubiera existido ni Nagore Gore, ni creo que hubieran existido las Fellini. Entonces, eh, la opción, la mejor opción es aguantar, resistir. Eh, cambiar la mente empezar a quererte empezar a decir eh, tiro para adelante me siento incomprendida me siento dañada eh, me desprecian eh, me ningunean no hay que tirar para adelante hay que seguir adelante y da igual de igual cariño de igual hay que seguir hay que seguir hay que seguir e intentar dejar eh, marchar el dolor no sé qué chapaos he dado pero pero vamos yo a mí me ha servido y yo creo que te he contestado perfectamente sonan cariño eh... Manolo, yo te vi en Remolinos el día de cruising, lo pasamos genial, lo flipamos, siento que no fuera tan bien, pero fuimos súper felices, ya lo sé Manolo, además yo me lo pasé genial, me hizo mucha ilusión que vinieras y, y la verdad es que eso, que y además me acuerdo de tu marido, de tu amiga, que nos hicimos fotos, bueno, José Ángel dice Celestina, cariño, uy, qué bonito, me encanta lo de Celestina, o pensaba que no me reconocías con esta foto. Como me has llamado antes Jesús, ya, pero yo me lío, entonces digo, ah Jesús, porque lo leo. Pero sé que quiere su cue, en mi vida. Los de Salamanca os queremos. Pues nosotras también os queremos muchísimo a Salamanca, sobre todo la Jaycee que estuvo allí viviendo en Zamora, cariño, iba a actuar muy así ya a Salamanca, y que siempre lo habéis tratado como o sea, de quitarse el sombrero. Otros vivimos algo parecido y por desgracia nos fujamos en las drogas. Pues, cariño, no. Es una forma de suicidarte. No, no. No quiero decir nada. O sea, no te quiero decir. Cada uno con su vida puede hacer lo que quiera, pero. Tirarte, al... Tirarte en un puente. Eh, tomar drogas. Yo creo que es una forma también de, de evadirte y de suicidarte, cariño. Así que esa es la, la historia. Eh, Dani me aplaude, G.U.Q.E. Hey, Nagore, me estás emocionando real. Pues sí, cariño, es que es así, la vida es así. Yo te entiendo perfectamente. Soy de un pueblo de 400 habitantes del cual tuve que huir porque no podía más, dice Sonan. Eso es así, de madurez, tirar para adelante, Rafael. Así es, Nagore, tienes toda la razón. Siempre adelante, saludos desde Caracas. Pues muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias por tus saludos y por tu cariño, cariño. Muchísimas gracias por estar ahí desde México. Que eso ya si los demás que estáis desde Barcelona desde Menorca desde, desde Valencia desde Salamanca y desde Pamplona me hacéis mucha ilusión y me des muchísima energía positiva imagínate imagínate gente como tú Rafael desde México cariño desde el otro lado del charco que me sigas que que sabes o sea que yo que el único medio para que para darme a conocer allí es internet entonces por pues, lo bueno, que estés ahí es maravilloso, maravilloso. José Ángel dice, por suerte ya ha salido del pozo. Pues me alegro mucho, me alegro mucho. Y en cuanto empieces a pensar bien de ti y empieces a, empiezas a tener cariño contigo mismo, o sea, empieces a tratarte mejor, bien, y empieces a, a respetar a ti mismo y a respetar a los demás... Eh, yo creo que vas a salir vas a salir del pozo y vas a y vas a salir reforzado vas a salir reforzado con cuestión de tiempo pues sí pero bueno yo qué sé no sé espero que mi ejemplo pues a mí sirva un poquito de, de todo yo no tengo la vida solucionada está claro pero tengo mucha fe siempre he tenido mucha fe en las cosas que hago siempre y a veces cuando cuando me he venido un poquito abajo como ese mes de, de diciembre que que he ido como por un asunto que me pasó eh, fue un poquito así para abajo la verdad es que eh, la fe de repente disminuye no pero la fe es lo que te vuelve a hacer levantarte de la cama y tú puedes tener fe en eh, Eneco te manda las gracias por el saludo dice Sandra, un besito muy grande Eneco, que ya, es que claro es muy, muy, Sandra me estaba escribiendo por el por el privado eh, se va a dormir que es muy tarde ya cariño, eh, es que es que claro, a estas horas son las 12 menos 25 cariño, a la camita y a descansar con la, y a soñar con los ángeles en Eco, cariño, un besito muy grande y eh, Gracias por preocuparte por mí, vamos, como podemos sin palabras, Pues, cariño, ya me contarás, pero pero que eso que también lo mismo que te estoy diciendo, que lo mismo que le dijo a José, a José Ángel, lo mismo que le que le estoy diciendo, que os estoy diciendo, también te lo digo a ti, Sandra, o sea, adelante. Hay que hay que hay que salir de ahí. ¿Sabes? Y cuando uno intenta ser más positivo o más positiva, yo creo que las cosas luego van saliendo, van saliendo sola. Aunque penséis que hay alguien que se pueda rir de vosotros, aunque penséis, de verdad que a mí el, el, el pensamiento positivo, la pues el pensar que las cosas van a mejorar, el creer en, en algo, ¿no? Me ha ayudado mucho, o sea, me ha ayudado mucho. Ayudado, incluso yo sigo de repente. A lo mejor, pues bueno, hay bajones, pero yo siempre me agarro a eso para salir a flote, o sea, y eso es maravilloso, maravilloso, eh, Rafael. Yo soy de México, soy de Venezuela, querida, y es verdad, pues bueno, también Venezuela, o sea, que también, cariño, que me siento muy orgullosa de que estés en Venezuela, es verdad, perdóname, pero claro, me lío. Tengo un amigo también, eh, Roman, que también es de, es de México, es de allí. Y eh, entonces me, me lío, pero, pero pues, me hace muchísima ilusión de verdad que me hace muchísima ilusión que tú Rafael me sigas desde tan lejos para mí o sea para mí inalcanzable de momento ojalá que en un momento en un momento dado yo que sé nos podamos conocer abrazar y, y que nos ve y que nos veas actuar en directo pero, pero de momento es como algo complicado feliz año nuevo Nagore, dice Albert Cieza eh, feliz año nuevo desde Carac un besazo, Urte Berrián. Ah, estás en Cáceres, cariño. ¿Qué estás viendo a la familia? Bueno, yo tengo que decir que yo tengo familia en Badajoz. Tengo a mi abuela viviendo allí, que tiene como cerca de 95 años. Y está estupenda, está estupenda. Y vive allí, en un pueblo en un pueblo de Badajoz, el pueblo de mi padre, donde está él enterrado. Y bueno, tengo, tengo familia allí también, como tú, fíjate. Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que no voy, o sea, no, no, no voy. No por, por falta de tiempo, por mi vida, por lo que sea, pues hace mucho tiempo que no, que no voy. Pero vamos, antes iba muchísimo cuando era más joven. Antes eso, íbamos a veranear allí, a casa de mi abuela. Y la verdad es que eso, que viva Extremadura, cariño. Viva Extremadura y los extremeños. Madre mía, ah, y además que nosotras hemos hecho giras por Extremadura. Hemos estado en, en Extremadura un montón de tiempo actuando, cariño, en, en, bueno, por, por un grupo de ahí de Cáceres que se llama La Botica, que nos llamaba para hacer, para hacer pues eso, pues giras por los pueblos. Y hemos estado en giras de pueblos, en, actuando en pueblos de la Extremadura profunda, cariño. O sea que nada, un día te cuento toda la experiencia que hemos tenido con Extremadura Las Fellini. Maravilloso. Felini Volto tu... ay Manolo gracias cariño ¿en qué pueblo nago? No Yo soy de Badajoz. Sonan pues mira él es de él, él era de Ribera del Fresno que está cerquita de Villafranca de los Barros y está está también cerca de Mérida o sea está Mérida luego está de Villafranca de los Barros y luego a nueve kilómetros está eh, Ribera del Fresno eh, no sé si lo conoces no sé si te suena pero, pero eso, pero que está allí vamos, que está en la, en una comarca que se llama Tierra de Barros, que debe ser una comarca, pues, que se dedica a, a pues, a los olivos, a la, a la, al vino, bueno, pues, una tierra bastante rica donde, donde eso, pues, donde, donde plantan los olivos y donde, pues, 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 pues plantan los olivos cariño, no me, me estaba olvidando yo sola a ver, yo tengo aquí a toda mi familia en Bilbao llevo yo desde los 19 tengo 25 conozco a la botica y a ellos hemos salido de fiesta juntos así, ¿Ah, pues mira, la botica eh, hizo conmigo un cameo en, en un capítulo de Rosaura una vez que también fuimos actual hace poco la última vez que fuimos hicimos un cameo en Rosaura y nada, el Bola, bueno, Juan, JC, bueno, maravillosos, les amo, les amo son maravillosos. Sonan, yo vivo a 10 kilómetros de Villafranca. Si lo conozco, ah, si lo conoces, pues mira, jo, cariño, qué, qué bien, qué maravilla, qué maravilla. Ay, qué bien, cariño, pues nada, pues qué arte, qué arte. Bueno, pues me encanta, me encanta, cariño, que vivas a 10 kilómetros de Villafranca. Tendrás un pedazo acentazo que te, que te de extremeño, extremeño, alucinante, pero que a mí. Me vuelve loca, cariño, me vuelven loca los acentos extremeños, los acentos del sur son maravillosos. Viva la alegría del sur, cariño, que nos contagia de alegría y de emociones fuerte a la gente del norte, cariño. Viva, viva. Bueno, ahí está Sabina, Sabina, mi vida. Un besito muy grande, muy grande, muy grande. Gracias por ser mi tele, pues, telespectadora esta noche también, cariño. Muchísimas gracias, mi vida. Arcáis, dice Gabón Nago Ay, Arcáis, eh, que me encantó tu vídeo. Me encantó, me pareció genial. Que cuando quieras hacer más cosas, avísame que yo, encantada, encantada. Bueno, aparte de Rosaura, que también vamos a hacer cosas. Pero, pero vamos, que, que cuando, cuando quieras hacer, nada, solo me tienes que llamar y ya está. Y yo me presento con la cámara, con lo que sea, cariño. Tengo ganas de volver a Bilbao y pasar a veros, dice Javier para pues. Eh, Javier, cuando tú quieras, cuando tú quieras, aquí estamos en Bilbao, seguimos en Bilbao. Eso sí que no va a cambiar nunca. Eh, y por bueno, pues por, por también por cómo estamos en Nevadura, que estamos súper a gusto, que estamos súper bien. Eh, la verdad es que yo creo que va, esto va para largo y ahí vamos a estar. Eh, vamos a estar ahí juntitos. Sonan dice, ¿alguna vez te has comido un buen chorizo extremeño? Uf, sí, cariño, sí. Mira, me pasó una vez, me pasó una, hace mucho tiempo, ¿eh? también te lo digo, me enrollé con un chico que es este niño, que era este que vivía en Madrid con un acentazo cariño, maravilloso. Y me, y me enrollé con él y este chico era... Muy humilde, muy humilde. O sea, vivía en un barrio humilde, tenía una casa súper pequeñita, súper humilde, súper esto. Era mi época un poquito de, zor de zorration, de cuando iba a Madrid, que de repente yo descubrí que era OSA, dejé de ser la puta gorda del ambiente en Bilbao y, y, de y descubrí que era OSA. Entonces iba a Madrid y claro, era como pollones por aquí, pollones por allá. Bueno, y entonces me enrollé con este chico. Que, eso, que tenía una ducha súper pequeña, como de un metro cuadrado, un chico súper majo además, que además hacía música y había sacado un disco y me lo, me lo regaló. Y bueno, pues muy majo, muy majo. Esto fue por la noche, dormí con él, Vale. Y de repente, cojo. Eh, ay, espera. Ay, cariño, ahora te digo lo del perro que no lo he visto. Cojo de repente por la tarde voy a quedo con otro tío. Que era ultramillonario, que vivía en el barrio de Salamanca, cariño, y vivía en una casa alucinante. O sea, este, este así como había estado un poquito con, pues con, con alguien que se parecía más a mí, un poquito, un poquito eso, pues un poco todo rollo pobreza, pues de repente eso, estuve con un tío que era ultramillonario, cariño, que de repente, eso, yo en una casa alucinante. Pero grande, no, lo siguiente, o sea, era y una ducha, vamos, o sea, si me había ducho por la mañana en un metro, de, en un metro cuadrado de ducha, por la, por la tarde estaba duchándome en una ducha de 5 kilómetros, cariño, impresionante. Y ese día lo recordaré como travesti rica, travesti pobre, haciendo alusiones a una, a una serie de televisión que había en los 70, cariño, que yo veía cuando era pequeña, claro, porque yo en los 70 era pequeña. Eh, Nagore, ¿has visto el anuncio del perro de regalo de Navidad? Está en Facebook. Pues no, cariño, no, no lo he visto, pero me da miedo verlo. Un perro no es un juguete, pues no, desde luego que no. Ni un gato, ni un animal, desde luego que no. Nago, ¿cantidad o calidad? Dice Sona. Pues calidad, evidentemente. A ver, eh, no sé. Yo creo que esto nos, pasa, nos, nos ha pasado a muchos, ¿no? Eh, ay, espera un poquito que me están. Que me están aquí escribiendo eh, a ver, ay espera cariño que no te veo no te veo a ver ahora te veo en tanto ligue cuando quieras compartes ¿eh? <laughs> bueno no sé si esa persona iba a tener los mismos gustos quiero decir que yo me enrollo con gente a lo que le gustan los tíos como yo y si tú de repente eres jovencito y eres una persona que pues bueno pues que eres delgadito o no tienes barba, no sé cómo eres, cariño, te voy a ver un poquito las fotos. Pero si eres así delgadito y titití, ti, jovencito, pues a lo mejor hay gente que no le va a ese rollo y le va más mi rollo. Entonces, eso es como, como, como esto. Sé que hay gente que, por ejemplo, pues tiene como el mismo estereotipo: o sea, pues joven, con barba, con tal. Y que de repente, pues eso, pues que realmente puede compartir amantes así como, como de la noche a la mañana, cariño. Tú, por ejemplo, yo sé, estoy viendo ahora tus fotos, yo sé que tendrías mucho éxito, cariño, y que yo creo que no te hace, no te hace falta compartir conmigo porque desde luego tú seguro que tienes ya, tú ya tienes, me imagino que tendrás ya tu, tu lista de chulos, cariño, que seguro... Que claro, me pones, me pones en contacto con algún chulo que, que esté contigo y seguro que a mí no me hacen ni puto caso, cariño. Eh, por eso, porque los gustos son muy distintos. Eh, un perro, no, cantidad de calidad, bueno, yo creo que la, la calidad está claro, está claro. No, qué bueno saludarte el otro día en el badulaque, pues sí, Igor, me reí muchísimo contigo el otro día y me hizo mucha gracia, mucha, mucha ilusión, porque a lo mejor yo te he visto por ahí de, de vista y eso sí que te me sonaba tu cara, pero, pero hablar contigo así tal me, me pareció oh, genial. Además, eso ya te dije que mi marido me dice, mi marido que trabaja ahí en el que me dice que tú pinchas muy bien. Y vamos, yo le creo, vamos. O sea, me encanta, me encanta que estés en el que me parece, me parece genial. Juan. Hola cariño mío, hola, hola Juan, maravilloso, un besito muy grande, muy grande, muy grande. Bueno, eh, cada vez tenemos, tenemos más, más, más gente eh, apuntada a este maravilloso vídeo del Facebook, cariño en este maravilloso vídeo Facebook Live Juan, un besito muy grande, tú si quieres de México, cariño, y nada y como yo he dicho, la gente de América en general, me hace, me hace muchísima ilusión, también César Andreu, eh, también me hace mucha ilusión que, que me escribas desde León, me parece maravilloso, me parece una puta pasada, cariño, una puta pasada Estoy súper contenta y súper orgullosa de llegar a tanta gente tan dispar y tan. y tan eso, tan, tan, tan distanciada en kilómetros. Me encanta, cariño. César, un besito muy grande, muy grande, cariño. Muy grande. Eh, yo Mallorca, residente de los Madriles, dice Juan, ay, ay Juan, pues yo pensaba, pensaba que... No. Tengo un amigo que es Juan VC, que sé es que es de México. Pues claro, yo me estaba confundiendo. Te he confundido. Te he cambiado la E por la V, cariño. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca yo solita, cariño. Ay, madre, maricón. Maricón, ¿cómo voy a estar en un chat con gente joven? ¿Cómo voy a estar si sí, ya estoy, ya, ya empiezo a tener el cine, cariño? Que no me entero de nada. Me vuelvo loca. Cariño, Rafa. Rafael, pienso que es de México y no, y es de Venezuela. Ay, que me vuelvo loca, me vuelvo loca yo sola, de verdad. Sigo todos sus vídeos, me encantas. Eres maravillosa, pues César. Eh, te agradezco muchísimo que sigas todos mis vídeos, porque yo los vídeos los hago, eh, los echo como al mar, ese mar de internet que es inmenso. Y, <coughs> y eh, deseo que lo recoja la gente. Voy a beber agua, amigas. Lo que más me gusta es que lo recoja la gente. Y tú, eh, eso, que lo has recogido, recoges mis vídeos. Y que yo encantada de, de que los veas, de que, de que si de alguna manera te apetece participar, pues bueno, pues que cuando quieras, yo esté ahí, que me encanta. Y nada, cariño, que, que ya te digo, que me encanta que me digas eso, lo de los vídeos. Me parece maravilloso. Eh, os quiero decir también, que os apuntéis a mi canal, el canal, bueno, el canal de las Felini, las Felini TV en, el, en YouTube. Eh, ahí yo subo vídeos, procuro subir vídeos todos los días, cositas de las Felini y cositas mías. Entonces, pues nada, pues ahí solo tenéis que suscribiros al canal y bueno, y, y yo qué sé, pues ir, ir comentando, ir compartiendo, decir, decirle a vuestras vecinas, a vuestros vecinos, cariño, pues nada. Que, que les digáis y que los compartáis, y que, y que yo me vuelvo loca y me voy a donde sea cariño y os hago lo que sea cariño por agradeceros todo. Y aquí uno de Málaga, guapa, dice Miguel Escalona. Un besito muy grande, Miguel. Desde Bilbao a Málaga, preciosa ciudad, precioso universo malagueño. Muchísimas gracias por estar ahí. en la película, la peluca que la tienes toda loca. No, cariño. No la peino porque eh, este peinado es especial. Gato, es mi gatito, que le encantan la, mis pelucas y entonces se, se, enreda, se enreda con ellas y me las destroza. Pero a mí me encanta, cariño, me encanta, me encanta, me encanta que mi gato sea peluquero, cariño. <laughs> Juan es VC, hace así. Sí, U, V es eh, VC, no, no, pero no es del bater, sino la V. Pero sí, vamos, que es Juan VC y es de Barcelona. Soy, yo soy el que te recuerda que tu marido duerme, no le molesta. Pues mira, ahora mi marido Creo que no duerme todavía O sí, no tengo ni idea Yo creo que sí, porque ya es muy tarde Pero el que duerme es el amigo de mi marido Que está en la otra habitación Y que yo creo que, que habrá caído rendido, cariño Porque claro, con tanto jaleo No sé, se van a levantar Y me van a, me van a dar de hostias, cariño Menos mal que ahora Yo estoy en una habitación aparte La puerta cerradita Y ahí no molesto a nadie, ¿me entiendes? O sea... Ya estoy como un poquito en mi universo metida, cariño, y ahí no molesto a nadie. Pero claro, eh, sí que es cierto que claro, tampoco puedo tocar ahora mismo la pandereta, ¿me entiendes? Que es tarde, cariño. Eh, Sonan dice, no, mójate supreme o prohibida. Pues mira, eh, prohibida. Pero yo te lo digo, te lo digo por qué. Porque con la prohibida tengo una relación más íntima de amistad. La prohibida y yo tenemos la misma edad. Entonces, eso, nos entendemos muy bien. Y musicalmente, a mí la prohibida eh, el, me encanta, me parece maravillosa. Suprem, musicalmente me gusta, pero yo creo que Suprem pertenece a otra generación. Que no quiero decir que sea ni mejor ni peor, pero pertenece a otra generación. Y a mí me encanta Suprem. O sea, vamos, no, no tiene. No, eso no quiere decir que porque me gusta más la prohibida, Suprem sea. Lo, sea lo peor, no. Están, yo creo que al mismo nivel. Lo que pasa es que ya es cuestión de gustos. De gustos. Y a mí me encanta. Pero vamos, a ella también le pasará. Y a todo el mundo nos pasa. O sea, a, a todas las travestis les pasa que de repente eso. Son más de una o de otra. Vamos, pero vamos, que sí que. Que eso. Juan F. dice: youtube.com Las Felini TV. Pues sí, cariño. Ahí estamos. Ahí estamos en Las Felini, cariño. Y eso. ¿Dónde han quedado lo.? Los he, los he hecho de menos pues mira, los Nagore Gore News no los he hecho por eso mismo que os he comentado al principio pero haré el jue, para el jueves subiré un super Nagore Gore News, cariño, que se va a cagar la perra pues felicitando el año, etc, etc. volveré a retomar los Nagore Gore News eso me he propuesto durante este año el mes de diciembre he tenido, que, he tenido un bajón y en cuanto a vídeos y demás, pero estoy ya mucho mejor, más animada y con ganas de seguir adelante y de a tope, cariño, y ya está. Y de que nadie, nadie, ni siquiera la envide, me joda la vida, cariño. Así de claro, os lo digo. Me vuelvo loca, me la saco del culo y me la meto en la boca, dice Jordi Serra. ¡Mmm, ¡Qué rico, cariño! Si tienes este nuevo, dice Jordi Serra, ya tienes un chiste nuevo. así, cariño! Pues repítemelo, que no me he enterado. a ver. He vuel me vuelvo loca, la saco del culo y me la meto en la boca. Ué, ué. ¿Qué ciudad te ha tratado mejor? Dice Juan E.C. Pues mira, ¿qué ciudad me ha tratado mejor? Hombre, Bilbao eh, es maravillosa. Bilbao es que compite con... O sea, es incomparable. Lo de Bilbao es incomparable. Pero como ciudad ciego, fuera de Bilbao, eh, Barcelona, Madrid muchas veces, porque Madrid sucedió una época que era como que teníamos muchos seguidores y la gente nos quería mucho. Eh, Gijón, en Andalucía también. Cuando hemos ido a Sevilla, eh, no sé, muchos sitios en Toledo. Cuando vamos a Toledo, que vamos pocas veces al año, pero vamos a Toledo y, y la gente está encantada. También gracias a Ricardo y a, y a Dani, cariño, que son los de la orchetería del parque, que nos tratan súper bien y que, y que bueno, pues que nos hacen sentir como si estuviéramos en casa, cariño. Eh, se ha acabado peluquería Katy, dice Igor, pues no, Igor, no se ha acabado peluquería Katy va a continuar, de hecho, eso, lo que, lo que ya he comentado, que, eh, que tengo pues eso, que tengo cuatro capítulos, pero en la retaguardia de tomas falsas. Entonces, eso los voy a sacar y más adelante cuando se pueda, porque por asuntos personales no, de momento no se puede. Eh, vamos, vamos a continuar evidentemente vamos a continuar tengo que decir una cosa y ya con esto acabo porque ya me, me estoy liando muchísimo cariño y me dio tanto que, que me puedo estar aquí toda la noche pero que claro, ya mis amigdalas se van se van esto, que hoy me ha escrito un amigo mío de Barcelona que es actor y que vive en Madrid, vive, ahora mismo vive entre, a caballo entre Madrid y Barcelona un actor bastante popular que ha trabajado en muchos sitios, en televisión española y en muchas cadenas y eso, se llama Joan Mentañe, no sé si lo, lo conocéis, y me ha confesado, me ha dicho, un, bueno, me ha confesado, me ha dicho una cosa, me dice, eh, ¿sabes? A ver, leo un poquito la conversación, eh, a ver, un poquito, solo, solo la del principio, claro, porque no lo demás, ¿no, cariño? Vamos a ver, eh, vamos a ver, me dice, que sí, ah, eh, estuve viendo la, la Pelu, me reí mucho, peluquería Katy se refiere, que se rió mucho con peluquería Katy. Y dice que sepas que televisión española <laughs> empieza una serie de humor que se llama La Pelu. Yo salgo en un lugar cortito, pero vosotras mejores. Y le digo yo, no me digas, nos han maricopiado. Es de la productora Jean Tonic. Y claro, digo, digo, pues entonces nos han maricopiado, cariño, un poquito. Cosa que a mí me alegra por un lado, porque claro, me parece maravilloso que de repente haya gente que esté en el canal de YouTube o hasta con peluquería que, pues, que nos esté mirando, pezos gordos que pueden hacer series de televisión, pero por otro lado le dije, le he dicho también, digo, oye, pues si podemos hacer un cameo para esa serie, esa serie tan bonita y tan original, cariño, que está basada en nuestra propia serie, pues sería un detallito, ¿no, cariño? Nada, nos hemos reído y demás, pero claro, esto pues es como pedirle a la Patrick trabajo, lo mismo, cariño, pues o sea, es así. Eh, eh, pero volveremos con Peluquería, Katy, por supuesto, porque sabemos que os encanta y porque, y porque, o sea, porque a nosotros nos encanta también grabar Peluquería, Katy, pero ahora eh, no podemos, de momento no podemos, ¿vale? Eh, pero bueno, habrá más capítulos, eh, seguro. ¿Vas a venir a la World Pride 2017? Pues mira, cariño, me encantaría. 45 minutos junto a tus fans. Qué grande, qué cercana eres. Pues cariño, soy grande y cercana. Todo para vosotros. Así, el pezoncito. Todo, cariño, todo para vosotros. Oye, muchísimas gracias por esos corazones, qué maravilla, de verdad. Eh, y también muchísimas gracias por esas lágrimas, que no sé quién está llorando, pero que vamos, que no llores mucho, cariño, que esto se acaba ahora, que yo lo acabo ahora. Decir una cosa muy importante: hay gente que de repente se acaba el vídeo y ve el vídeo y piensa que estoy en directo. No estoy en directo, o sea, el directo ahora mismo son, es martes. Y son las 12 menos 5 pasadas, ¿vale? Eh, y que sepáis que eso, que el vídeo se ha acabado en este momento, si lo veis más tarde, ya no es un directo, entonces claro, yo no os puedo contestar ya en el vídeo. Eh, me encantaría poderlo hacer, pero de momento la tecnología me lo impide. Así que nada, paciencia, mucho cariño, mucho amor y que nos enfadéis. ...porque no os conteste, porque realmente no puedo, porque no, ya no estamos en directo, cariño. Así que nada, eh, os mando un besito muy grande, y las benditas en Canarias, Juan ese Juan el diferido. Pues el diferido es así, que muchas veces haces el diferido, cariño, y, y la gente... Pero dime algo, contéstame, los mensajes, tienes como 900 mensajes, y de repente... Pero dime algo, no me dices nada... Y digo, Pero ¿cómo te voy a decir si yo hace, hace 40 horas que me he metido a la cama, cariño? Hace 40 años, 40, 40 horas que ya me he hecho la paja nocturna y ya estoy en la cama soñando, cariño. Eso es lo que hay. Bueno. Me voy a despedir ya de esos cinco maravillosos espectadores que estáis viendo ahora mismo el vídeo. Yo no sé si en esos cinco se cuenta, eh, si cu eh, cu soy yo la que cuenta o no soy yo. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Un besito muy grande, muy grande. Y nos vemos en el próximo. Nagore, gore, alabra, cariño, agur.